Oye, ratón, no te contraté para que te acabes la panadería. ¿Qué es pecado comerse el pan nuestro de cada día? Y llevas 8 años adelantados. ¿Y los 14 de mis 15 años que llevo atrasados qué, eh? Pues no te comes uno más. Fermín, no se enoje, ni que fuera para tanto. Le prometo que ni uno más. Está bien, hija, está bien. Dice perro a mi perro. Yo no estoy hablando con su perro. Ni mi perro está hablando con usted, porque no habla con desconocidas. Tu perro sí puede entrar, Capulina. Ah, ¿qué tal, don Fermín? Óigame, ¿qué no vio el letrero que dice que no se admiten perros aquí? ¿Eh? Pero Mayo no es un perro cualquiera, ¿verdad, Capulina? Claro, claro, don Fermín. Es un perro chihuahueño. Chihuahueño. Si cualquiera puede ver que tiene cara de policía. ¡Shh! No lo diga fuerte, ¿que no ve que es un perro policía de la secreta? Ah. Vámonos, Fermín. ¿Eh? Digo, vámonos, Mayo, vámonos. Ah, qué gentecita. A ver, se fija por dónde camina. Bueno, ¿qué no saben agarrar su derecha? Perdone, señor. Agarra su derecha. ¡Otra vez! ¿Qué? ¿No estudió usted educación vial? Sí. Permíteme ayudarte, hijo. ¡Caray! ¡Qué gente tan importante! Yo también soy muy importante. ¿Por qué mi perro no va a entrar? Pague todos los daños. ¿Qué? ¡Momento! ¡Peluca! ¿Qué? ¡Está pelachas! ¡Está pelachas! ¡Tiene cabeza de bola de billar! ¿Entonces qué? Deme mi peluca. ¿Hincado? Por favor. Por favor. Si es usted tan gentil. Si es usted tan gentil. Si es usted tan amable. Si es usted tan amable. Si es usted preciosa. Si es usted preciosa. Mamacita linda. Mamacita linda. La más bella del mundo. La más bella del mundo. No se la doy. ¿A pagar? Sí. Bueno, pues... ¿Cuánto es? 5,000 varos, hijo. ¿Y la propina? ¿Ahora sí? ¿Quieres su peluca? ¡Démela! ¡Pues vaya por ella! ¡Contra el pelocha! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Ahora, ahora! ¡Está un pedazo, por favor! ¡Vamos! ¡Ya quietos, hombre! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Perro! ¡Fuera! ¡Vente, Capi! ¡Vámonos! ¡Perro! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Capi! ¡Duro con él! ¡Duro con él! ¡Deme mi perro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Deme mi perro! ¡Primero a! ¡Vente, Capi! ¡Ahí está su perro y lárguese! ¡Vente, Capi! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Vente! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya, Capi! ¡Ahora sí ya nos vamos! ¡Ahora, Capulina! ¡Ya, Capi! ¡Vente! ¡Ahora, Mero! ¡Ay, Mero! ¡Ay! Feo, por malo y por gusto. ¡Qué buen tino tuviste, Capulina!
Ahora sí, ¿todo está pagado? Todo. Hasta el último pan. ¿Y podemos hacer lo que queramos con los desperdicios? Lo que quieras. ¡Qué bueno! Ahora sí, muchachos, pásenle a lo barrido. Todo es de ustedes. ¡Pásenle! Sí, sí, Capulina. Lo que quieras, lo que quieras. Tomen lo que quieran. Todo está pagado. Entonces, con su permiso, yo también lo voy a despachar, ¿eh? Y yo también. Y yo me llevo este. Gracias, gracias. Vámonos. Ese gordo tiene un corazón que no le cabe en la barriga. Sí, hija. Capulina es más bueno que el pan. Solo que me pareció un poco raro. ¿Raro? No, Rosita. Si es admirable que se pueda desenvolver así, estando ciego. ¿Ciego? Ciego. ¿Ciego? ¡Ah! Ya lo sabe. El pan es para el patrón. Y el pastel, pues para usted y para mí. Pero no voy a decir nada, ¿eh? ¡Arriba las manos! Mayo. Mayo, ¿oíste? ¡Arriba las manos! Mayo. ¡Obedece, gordo! ¡Esto es un asalto! Mete la panza y danos el saco de dinero. No. Yo me saco el saco. ¡Gordo maldito! Oye, este no es el gordo. Es verdad, hay que buscarlo. ¡Malvados!
Así me gusta que me corran. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Mayo! 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 ¿Dónde estás? ¡Ven para acá! Ah, aquí estás, Mayo. Ven. Eres un héroe. Salvaste el pan. Vámonos. Vámonos. Nos vamos por el centro del camellón para que no nos vuelvan a saltar. ¡A ver si te pisas, ciego! ¿Eh? ¡Ya verás! ¡Acércate más y la trompa te darás! Tenía que ser el gordo de la panadería. Ya caíste. ¡Ahora sí, negro! Ya nos fuimos en blanco. ¿Qué traes? A ver. Ah, bien. Más. A ver. De este lado, a ver. Ah, aquí, otra bolsita. Oye. ¡Ya se nos fue el gordo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Con qué se le atravesó el árbol, no? Su licencia, joven. ¿Qué? Por favor. ¡No! ¡Por la otra! ¡Córrele, Mayo! ¡Ay! ¡Apriétese! ¡Métete! ¡Métete! ¡Vámonos! ¡Por arriba! ¡Vamos a brincar la reja! ¡Agua, seguí el coche! ¡Ya se fue! Ese gordo era un fantasma. En esta casa hay espantos. Ya, ¿a poco hay espantos gordos? ¿En serio? ¿A poco no te has fijado que en esta casa nunca hay luces? Mejor, así nadie nos puede ver. De seguro lo que pasa es que no están los dueños. Vamos a ver si podemos entrar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Capulina? Sí, patrón. Al fin llegaste. El sonido de la televisión no sirve y necesito que me cuentes lo que están pasando. Ah, sí. Veo una playa muy bonita, con muchachas muy bonitas. Hay una mornita preciosa. Ha de ser el concurso de la Mister Universo. Eso fue la semana pasada. Pero este es videotape. Ya ve que son repeticiones instantáneas. Ya ve cómo se tardan. Oiga, patrón, ¿cuántos dedos de leche me dijo que le pusiera? Cuatro. Ah, cuatro. Cuatro dedos. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué más ves? Veo las olas del mar rosa mexicano. Miras verdes, verde mar. Bueno, hay verdes, verde mar, pero estas son así, anaranjadas, azules, rojas como jitomate, tirando a negro, 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 pero moradas. ¡Qué hermoso! Y también veo una alemana bonita, 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 ¿de veras que está bonita? ¿Guapa? Pues yo creo que va a ser guapa cuando sea grande, porque ahorita tiene como año y medio.
Ah, y también veo una güera japonesa con los ojos cuadrados, rubia, 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 rubia. Y con traje de baño. ¿Bikini? Sí, color bikini. En fin, apaga eso. Es peor darme cuenta de lo que me estoy perdiendo por culpa de mi maldita ceguera. Oiga, patroncito, a usted le hace falta una novia. ¿Por qué no se casa? ¿Con mi desgracia? No, con una muchacha. Ustedes los que ven no saben lo que es esto. A nadie le gustaría vivir con un... ciego. Una novia solamente me haría caso por interés o por lástima. ¡Agárrenlo! ¡Eh! ¡Agárrenlo! 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 ¡No les hagas, hombre! ¡Párale por ahí! ¡Agárrenlo! Tenga, patrón. Voy a ver por qué ladra Mayo. ¡Mayo! ¿Qué te pasa, Mayo? Estás herido. Estás herido, Mayo. Mayo, ¿qué te pasó? Estás muerto. ¡No te muevas, gordo! ¿Por qué no me he de mover? ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡No me corras! ¡Ay, no me corras! ¡Ay, no me corras! Que no te hicieron puré de perro. No me corran, cobardes, por tantito y matan a mi perro. Patroncito, es que como vinieron unos rateros y está tan oscuro. Está bien, no me pasó nada.
Lo bueno es que se asustaron y se fueron. Me tardé un poco porque oí los balazos y estuve llamando a la policía. ¿Pero para qué? Si no se llevaron nada, no se llevaron nada. ¿Cómo nada? ¿Y el coche? ¿Dónde está el automóvil? ¿El automóvil? La verdad que yo no lo he visto. ¿Tú viste si José se lo llevó? Le juro que no lo he visto. Dime la verdad, ¿se ha estado llevando el automóvil últimamente? No lo sé, se lo juro que no lo sé. Está bien, mañana arreglaré este asunto. Ay, patrón, ¿para qué hace coraje? ¿Qué no ve que es malo para el hígado? Sí, ya veo. Ah, perdone, es que no me acordaba que usted está malo de los faroles. Buenas noches. Ah, y no se te olvide apagar la luz. ¿La luz? La luz. Pero aquí sí ni foco hay. ¡Hola, Capulina! ¿Qué tal, preciosa? ¿Por qué me dices preciosa, eh? ¿Que no eres la que pone los precios en la panadería? Yo soy Rosa y me dicen la ratona. Yo soy Capulina y me dicen Capulina. Déjame que te ayude. Ah, gracias. ¡Alto! ¡Pásale mi capu! Gracias. Vente, Mayo. ¡Uy! ¡Espérame, mi capu! ¡Uy! ¡Uy! ¿Pues qué traes lingotes de oro? Gracias, ratona. Oye, ¿cómo pesa la maleta? ¿Qué vienes de día de campo o qué? No, vengo a sacar para los frijolitos. ¿Frijolitos? Sí. ¿Trabajas tú aquí? ¿Tú solo? Bueno, lo que pasa es que ya conozco muy bien el parque y además tengo muchos amigos. Yo no veo que nadie te salude. Se me hace que ni te conocen. ¿Cómo no? Si yo vengo todos los días. Lo que pasa es que no me han oído, pero nada más deja que me oigan y vas a ver. Se me hace que eres bien música. Pero no para tu orquesta. Tu papá prometió pagarnos la luna de miel en Europa. ¿No te parece sensacional? Ay, siempre tú y tus palabrotas. Sensacional de locura. Veremos todos los museos. Imagínate, tantas obras de arte. También iremos a todos los conciertos, Patricia. Mira, ya está listo Capulina. Vamos a escucharlo, ¿no? Ya sabes que los ciegos me dan lástima. Pero no puedo evitar las ganas de reírme de los ridículos que se ven. Y ahora en la pista A con el número 7, la señorita Patricia Rendón Suárez del Valle, montando a Sultán. ¡Se cayó la niña! ¿No se habrá lastimado Patty? ¿Qué va? Tiene la cabeza igual de dura que su padre. Se
necesita soñar intensamente vivir. Las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo ponle entusiasmo y amor. La vida es bella cuando tienes fe. La vida es bella cuando das amor. La vida es bella cuando crees en ti y cuando ayudas a tu alrededor. Cada mañana nace y brilla el sol y se nos brinda otra oportunidad. Cada mañana nos podemos dar para que el mundo pueda mejorar. Soñar intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo ponle entusiasmo y amor. La 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 la. ¿Vienes al club, sí o no? Ya te dije que hoy no. Hace 3 meses que no juegas al tenis. Si no haces deporte, te vas a poner gorda y te tendré que decir mi gordita. Eso es lo que quiero, ponerme gorda como Capulina. Voy a llegar tardísimo. Salúdame a los muchachos. ¡Capu! ¡Aquí está el dinero! ¡Ay! Y no nos fue tan mal, ¿eh? Ajá. Te lo dije, al negocio. Hay que meterle variedad bailando. Oye, ¿y qué no te da vergüenza bailar en un parque con tanta gente? No, no. Si de chiquita sí me ganaba los frijoles. Éramos cómicos ambulantes. ¡Ay! ¿Y bailabas en una ambulancia? No, hombre, en la calle. Ya sabes, mira. Circo, maroma y teatro y hasta televisión. Bueno, pues ya sabes, mi ratona. Vamos a calcetines. ¿A calcetines? Pues sí, porque soy hombre. Si fuera mujer, te diría, vamos a medias. Bueno, para que me entiendas, vamos a mi tía y mi tía. No, 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 Capu, mira, yo ya soy empleada. Estoy en el Infonavit, en el Infonacop, ya hasta tengo seguro. ¡Ah! Yo también tengo seguro. ¿Seguro social? No, mira, seguro para que no se me caigan los pantalones. Ay, Capu, me pinto de colores porque ya se me hizo tarde. Bueno, muchas ¡ay, nos gracias! Vemos. Gracias, ratona, ¿eh? Gracias, ratona. Gracias. Gracias, señorita Patricia. No se moleste. ¿Cómo? ¿Otra vez me reconociste? Claro, por su perfume. Usted siempre huele bonito. Huele a jardines. Uy, qué bonitas flores dices. A jardines con flores. No, a jardines con abono. Capulina, necesito hablar contigo. Bueno, pues hablamos acá. Siéntese. Pero no quiero que nos vean juntos. ¿Y usted cree que a mí no me perjudica con mis admiradoras? Capulina, estoy desesperada. Solo tú puedes comprenderme. No he querido decírselo a nadie, pero me estoy quedando ciega. ¿Ciega? Sí, le pedí al especialista que me dijera la verdad. ¡Ja! ¡Apa, especialista! Especialista en abrir la boca y meter la pata.
Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Pero miedo a qué? Mire. ¿Y también se puede ver por el oído? ¿También se puede ver con los dedos? Mire. Y también puede ver cosas muy lindas en este mundo. Mire. ¿Ya ve? No sabes el trabajo que me ha costado guardar el secreto. A veces hay que guardar el secreto. No se lo diga a nadie, pero... ¿Cómo? ¿Él también? Sí, pero no quiere que nadie lo sepa. Pobrecito Mayo. No se te nota que no ves. ¿Quién hubiera pensado que tú eres cieguito? Aquí tienes tu sueldo y tu indemnización. Quedas despedido. ¿Despedido? Oiga, ¿y por qué? Te has vuelto a llevar mi automóvil todas las noches, durante varios días y sin avisarme siquiera. Capulina le dijo, ¿no? Capulina no me dijo nada. Bueno, total, ni modo que maneje usted el coche, ese gato. Haz el favor de marcharte. De acuerdo, pero antes me llevo esto también. Ni modo que me acuse usted diciendo que me vio robándolo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ladrón! Llegamos a la casa. Esta es la casa. Oye, ¿trabajas en el parque y vives en esta casa tan elegante? No, ahí vive mi patrón. Y yo trabajo para ayudarle con el gasto. Tu patrón debe ser una persona muy extraña. ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, Capulina, no te asustes. ¿Qué tal, don Pepe? Ya me voy, Capulina. ¿Y por qué, don Pepe? Porque tu patrón me despidió. Es mejor, ¿sabes? Ya me tenía hasta el colmo con su maldito carácter. Pues, ni modo, don Pepe. ¡Hasta la vista! ¿Hasta la vista? ¿Cuál vista? Ahí están las llaves del coche y ahí nos vemos. Digo, ahí te veo. Capulina, ¿quién era ese señor? Don Pepe. Oye, ¿que no es un ladrón? No, es don José, el que era chofer porque ya lo corrieron. Ahora yo soy el que tengo que manejar. Pero si tú no puedes hacer eso. ¿Cómo no? Sí, cuando corrieron al jardinero, yo podaba el pasto. Corrieron a la cocinera, yo hacía la comida. Corrieron a la recamarera y yo tendía las camas. Y ahora corrieron al chofer. Pues nos quedamos solitos. ¿Y por qué se fueron todos? Es que mi patroncito, hay que comprenderlo. ¿Y dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? Tienes tantas habilidades que estoy segura de no haberme equivocado de maestro. ¿Cómo de maestro? Sí, quiero que seas mi maestro, que me enseñes a caminar, a ser ciega, así como enseñaste a tu perro. Mi pobre perrito así nació y por eso me lo regalaron. Me han estado tratando, pero cada día veo menos. Ahora sí que ya se amoló. Porque mi patrón dice que los especialistas de aquí son iguales que los de Houston. ¿De Houston? Uh-huh. ¿De veras que debo de irme a Houston? Bueno, yo no sé qué es eso, pero si mi patrón lo dice, son buenos. Gracias, Capulina. Qué buena idea me has dado. ¿Sabes, Mayo? Me lamé el cachete
y mi achachí, mi cho... Me gusta verla trabajar los domingos también. Si no más vale para servirle a usted. Oiga, ¿y cómo le hace patinarles de otro pato distinto, eh? Pues el que chilla más fuerte es el que tiene más hambre. ¿Se lo enseñaron sus padres? No, mis tripas. No siga comiendo tanto pan que va a perder la línea. La línea ya la perdí. Ahora lo que estoy guardando es la línea, pero redonda. No, hombre, esténse quieto y traiga para acá ese pan que es para los patos. Se los voy a echar. ¡Hugo, Paco, Luis! ¿Qué tal? ¡Háblenme! Aquí espantan. Ha de haber sido un pajarito. ¿Daca la patita? Ahora sí, listo. Quedaste como un príncipe. Y guapísimo. Capú. ¿No quieres saber cómo soy yo? ¡Ay, qué fea! ¡Fea! No tienes bigotes. ¡Oh! ¡Una limosnita! ¡Una limosnita! ¡Una limona! ¡Una limosnita para este pobre ciego de los ojos! ¡Ay, pobrecitos! Déjame darles unos quintos, ¿no? No. Espérate. ¿Por qué andan pidiendo limosna? ¿Qué no les da vergüenza? ¿Quién les ha autorizado a pedir limona y dar lástima? ¿Qué no saben ganar el pan con el sudor de su frente? ¿Por qué no buscan algún oficio? Mire, venga para acá. Aquí está doña Luisita, que vende dulces, para que vean. Y aquí siempre se sienta doña Lupita, que teje para vender su ropita. Y ahí doña Ignacia, que tiene una cocina económica. Y aquí está don Casimiro, que siempre vende billetes. ¿Qué no les da vergüenza? Ya. ¿No les da vergüenza? Ya estuvo suave, ¿no, gordito? Ya párale, ¿no? ¡Ya! ¡No! ¡Párale! ¡Agua, nos atacan! ¡Por acá! ¡Vente! ¡Por acá! ¡Agua! ¡No! ¡Capu, no te pelees, Capu! ¡Déjame! ¡Allá van! ¡Estafadores! ¡Quietos! ¡Tengo un cuchillo en el cuello de Capulina! Si se mueven, le vuelo la tapa de los sesos. ¡No se muevan! ¡Jálale! ¡Ay! ¡Vamos, jálale! ¡Órale! ¡Ay! ¡Déjanos, Capulina! ¡No te comprometas! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, uno! Gracias, muchachos. No ha pasado nada. ¡Espérense! ¡No se puede! ¡Déjenlo solo! ¡Espérenme, no se vaya! ¡Ahí el gordo! ¡Bravo, Capulina! ¡Bravo! ¡Los venciste! Esto yo lo hubiera hecho hasta con los ojos cerrados. ¡Ah, eres un héroe! Esto sí me gustó. ¿Y esto? Esto me supo mejor que cuando Mayo me lame la cara. Pues eso es un beso. ¿Un beso? Uh-huh.
¿Y sabes qué quiere decir? Pues no sé hablar inglés. Quiere decir que somos novios. ¡Ay, qué rápido vas, chiquita! Oh, pues para eso vine a este barrio tan elegante, para conseguirme un buen partido. ¿Partido? ¿Partida la que me diste? Si yo no veo. Oiga, a la noche lo voy a buscar para platicar. Ah, no puedo porque tengo que ir por el pan. Oh, yo se lo llevo. Usted nomás me espera. Yo le chiflo y sale. ¿Mm? Ay. Lo creo y no lo veo. Sí, me parece que aquí es la casa. Muchas gracias. Ándele, güerita. Ya cayó una. Ese periódico. Pero pues ya no lo sabemos de memoria. Pues ya compra otro. Bueno, yo pedí una inscripción, pero como no sé inscribir, pues... Mira, ve por papel y lápiz y te traes el periódico para que copies las letras. Oiga, patrón, ¿qué no oye usted así como un chiflido de una novia que trae el pan? No, pero a propósito de pan, ¿a qué hora me vas a dar de cenar? Pero si me ha tenido usted toda la tarde jugando. Discúlpame, Capulina, pero es que me parece todo tan fácil para ustedes los que ven. Es por eso que soy tan exigente. Es inútil que te lo explique. Lo que es pasar horas y horas, días y días sumido en esta oscuridad, sin ver la luz. ¿Verdad que es muy triste no tener luz? Ahorita vengo. ¿Mm?
¡Ay! Ya me cambiaron la escalera. Ya voy, ya voy. Qué impaciente, ¿qué no ve que estaba haciendo mi quehacer? Ay, ya llegué. ¡Oh! ¿Qué tanto moler con ese chiflido? ¡No! Pues también me tiene aquí esperando al sereno. ¿Qué pasó? ¿Me trajiste el pan? Claro, pero primero, lo primero. ¿Pues el pan? Oh, mire, le traje su pan, sus orejitas, sus ojitos de pancha, oh, su chilindrín, oh, su brazo gitano, oh, y su pambazo. Oh, ¡órale! ¿Qué nos va a ver la patrulla? A esta hora no pasa ningún cuico. No, es que le decimos al señor de enfrente la patrulla porque es rete escandalosa. ¿A poco le da vergüenza que nos vea besándonos? ¿Qué? Pues si nos hemos besado. Pero lo vamos a hacer, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más desea en este momento? ¿Le digo qué es lo que más deseo? Sí. Bueno, no me chiveo. No, dígamelo, dígamelo. Bueno, pero lo que tengo miedo es que me vaya a decir que no. No, no le digo que no, dígamelo. Bueno, lo voy a decir, ¿eh? Lo que deseo más en este momento es... ¡que me dé mi pan! ¡Ahí tiene su pan! ¿Y qué? ¿No me va a dar mi beso? ¡Te vas por la sombrita! ¿Cómo la ves, Mayo? ¿Qué hago? Muy bien, Mayo. Jaque mate. Le ganamos a Capulina. Somos campeones. Ahora sí. Ya llegó el pan dulce para mi patrón. Te ganamos, Capulina. Jaque mate. Caramba. No creí que vieran mi jugada. Perdone, patrón. Se cayó el pan dulce de mi patrón. Híjole, con permisito, voy por el pan de mi patrón. ¿El pan? Ahora sí, de ese vuelo. Soy yo, Patricia. Ah, ¿cómo le va, señorita Patricia? Déjame entrar, por favor. Ah, sí, 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 cómo no, pásele, pásele. Esta es su casa. Yo soy su empleado y le voy a enseñar el camino porque esto está muy oscuro. Yo que quería irme a Houston, pero me asaltaron, me robaron todo el dinero. Cuidado, ahí hay una escalera que tiene 10 escalones, con cuidado. Y perdone que la pase por la cocina, es que mi patrón no quiere saber nada de mujeres. Ay, no quiero que tengas problemas con ese ogro. No, no me causa ningún problema. Bueno, mientras no me vea. Eso espero. ¡Capulina! ¡Capulina!
¡Capulina! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Capulina! ¡Capulina! ¿Se le ofrece algo a mi patrón? Un refresco, por favor. Ah, sí. Sale refresco para mi patrón. Aquí está. ¿Tapado? Ah, ahorita le destapamos su refresco para mi patrón. Ajá, lo destapamos. Digo, lo destapo yo solito porque mi patroncito tiene sed, ¿verdad? Aquí tiene su refresco. ¿Apareces el pan? ¿Apareces el refresco? Pues, ¿cómo le haces? Ah, mañitas. Buenas noches. Buenas noches. De la que nos salvamos. Ay, de veras que me asusté. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pensaba pedirte que me dejaras pasar aquí la noche. Mañana podré ir al banco, sacaré dinero y así podré irme. Ya está servido el desayuno, patrón. Gracias. Thank you.
¿La colcha? ¿Se encogió? ¡Capulina! ¿Qué haces, Capulina? Pues aquí, aquí trabajando. Me quedé con la tentación de saber si... si José no se llevó el carro. Buenos días, señor. Yo vine a ver a Capulina. Soy... Ah, sí, 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 sí. Ella es mi prima. Se llama Asunción, pero de cariño le decimos Patricia. Viene del pueblo a buscar trabajo. Mucho gusto en conocerte, Patricia. El gusto es mío, señor... Don Raúl. Se llama Don Raúl. Y de cariño le decimos, pues, Don Raúl. Ahora, si él te da permiso de decirle Don Raúl, pues dile Don Raúl. ¿Verdad, Don Raúl? Pues si vienes del pueblo y buscas trabajo, ¿por qué no te quedas, muchacha? Es que no traigo cartas de recomendación. Bueno, siendo mi prima, no necesita recomendaciones. Bien dicho. ¿Qué prefieres? ¿Cocina, recámaras, lavandería? Aquí lo único que no nos hace falta es una niñera. Bueno, pero está tutelada en la Secretaría de Educación, ¿verdad tú? Sí, sí, señor. Solo vine a traerle un recado al primo. Tengo la solución. Si has estudiado, te puedo contratar como secretaria. ¡Ay, te quedas, tía, te quedas! ¡Prima, prima! Ah, sí, prima, prima, prima. Que se quede la prima. Solo que tengo que ir al banco. Ah, no hace falta. Te adelantaré dinero con mucho gusto. Pero pasa, pasa. Pasa, pasa, prima. Pasa, 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 pasa. ¡Qué bonita lámpara! No, si aquí tenemos cosas muy buenas. Y eso, que vivimos solamente yo, mi perro y mi patrón. ¿Qué tal quedé? Pero ni pintado, patrón. Pero ni pintado, patrón. Mira, Capulina, la combinación que me escogiste. ¿Pero le escoge Capulina? Capulina me escoge mi ropa para combinar bien los colores. Él me lo explica todo. A veces creo volver a ver a través de sus ojos. Pero si Capulina no... ¡Ay! ¡Ay, ay, patrón! ¡Perdone! ¡Ay! No hables mal de mi prima. ¿O quieres que me corran de la chamba? No, claro que no. Bueno, pero no me han dicho cómo me veo. Solo que yo diría que un joven atlético no debería de vestir así. Tan formal. Verá, así se verá mejor. Bueno. ¿Qué te parece, Capulina? ¿Me veo bien? Pues, ni le perjudica, ni le beneficia, sino todo lo contrario. Bueno, mientras Capulina va por el dinero, ¿por qué no nos sentamos? Sí, ¿cómo no? Nos sentamos. Nos sentamos. Nos sentamos. Nos sentamos. Nos sentamos. ¡Ay! ¡Ay! Espera, Capulina. ¿Es bonita? Ahorita le digo. Pues pa' prima está muy bien. Ay. ¿Qué, no vas a ir por el dinero? Ah, sí, 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 sí. Capulina, ya rompiste otra cosa de cristal cortado. ¿Qué no es lo mismo cortado que rompido? Sí, ahorita vengo. Disculpa, Patricia, pero es que Capulina es un poco atarantado. ¡Ah! Oiga, don Raúl, se me olvidaba decirle que es muy bonita y es morena. Sí. Ha, 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 ha,
verdad eres una morenita con mucho talento. Y además, bonita. Don Raúl y primita. Aplaudan y chiflen. Definitivamente eres la secretaria que me hacía falta. Bueno, aquí está. ¿Cuánto le vamos a dar de adelanto a mi primita? Esta semana te volvieron a dar el dinero en puras monedas. Pues así lo pedí, para que se le haga más fácil contarlo. ¿Qué tal si me dan billetes? Pues no. Oye, creo que ahora te dieron menos. Es que la gente está regastada, patrón. Eso no me interesa. El abogado tiene la obligación de darnos el dinero completo. Vamos a hablar con él inmediatamente y llevaremos esto como prueba. Bueno. No es para tanto. Total, por unos cuantos pesos. Ya sabes que no soporto que abusen de mí aprovechándose de mi desgracia. Bueno, Capulina, lo que no entiendo es por qué no quieres que vayamos a aclarar este enredo. Está bien. No vayan a pensar que yo me estoy robando el dinero. Nadie ha dicho eso. Bueno, pero no tenemos ya el chofer, a ver. Pues maneja tú. No puedo. ¿Cómo? Bueno, sí puedo. Lo que pasa que no sé dar vuelta. Bueno, no creo que sea tan difícil. Si pones atención y te fijas bien. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no pedimos un taxi? Yo tengo otra idea. Patrón, espérense. Sí, chofer, yo tengo chofer. ¡Choferazo! ¡Un choferazo! ¡Arriba! Documentos, por favor. Pues, ¿qué fue lo que hice, eh? Hace 3 kilómetros que la vengo siguiendo. Oiga, ¿por qué viene siguiendo una señorita que viene acompañada? Viene circulando en sentido contrario y con exceso de velocidad. Es que voy muy apurada. Voy a llegar tarde. ¿No ve que ya todos los coches vienen de regreso? Tendrá que acompañarme. Sí, yo lo acompaño, pero mis instrumentos están en la cajuela. A la delegación. Pues vamos, ¿no? Vamos. 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 ¡Deténgala, vieja ratera! ¡Se lleva mi moto! ¡Me van a quitar la chamba! ¡Vieja ratera! Aquí está la copia de la carta que le envié oportunamente, don Raúl. Léela, Capulina. ¿Qué dice? Todavía no dice. Espérese. Que lo lea la ratona. Tiene letras. No, yo nada más leo de oídas. Que la lea mi secretaria. La leeré yo mismo. Bueno, en resumen, don Raúl, esta carta es un citatorio para tratar con usted el asunto de sus bienes. Bueno, pero hace 6 meses que no nos da dinero. Yo te lo advertí personalmente, Capulina. ¿Qué? ¿Tú sabías esto? Bueno, lo que yo sabía es que nos estamos quedando pobres. Y no se lo decía porque me daba pena. Basta de lloriqueos, Capulina. La verdad es, don Raúl, que usted ya es mayor de edad
y tiene la capacidad suficiente para nombrar a la persona que debe administrar sus bienes. Bueno, espero que ahora nos regrese el dinero, don Raúl, ya que mi capo se lo ganó trabajando. ¿Este dinero era tuyo? Mío, y de usted también. Lo que pasa que como yo sabía dónde lo ponía, y cuando me iba mal en el parque, agarraba tantito de ahí, y después lo volví a llenar para entregarle el costalito lleno. Capulina, tienes un corazón de oro. De oro, pero para mis muelas, chulita. Déjeme limpiarle su cachetito. Uy. Has estado trabajando para mí durante 6 meses por mantenerme. Lo hacía divirtiéndome. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, su dedito! Ven, Mayo, ven. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, qué escalonzote! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya llegó el elevador! ¡Pásenle! ¡Ay! ¡Pásenle! ¡Qué bueno que ya llegó el elevador! ¡Ay! ¡Al fin llegó! ¡Ay! ¡Yo me regreso! Perdonen, muchachas, ¿qué estación del metro es esta? Presumidas. Necesita soñar, intensamente vivir. Las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todos ponle entusiasmo y amor. La vida es breve y se va, si la dejamos pasar. Hay que enseñar a vivir a nuestro gran corazón. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todos ponle entusiasmo y amor. La vida es bella cuando tienes fe, la vida es bella cuando...
cuando das amor. La vida es bella cuando crees en ti y cuando ayudas a tu alrededor. Cada mañana nace y brilla el sol y se nos brinda otra oportunidad. Cada mañana nos podemos dar para que el mundo pueda mejorar. Se necesita soñar, intensamente vivir. Las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo ponle entusiasmo y amor. La vida es breve y se va si la dejamos pasar. Hay que enseñar a vivir a nuestro gran corazón. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo ponle entusiasmo y amor. La vida es bella cuando tienes fe. La vida es bella cuando das amor. La vida es bella cuando crees en ti y cuando ayudas a tu alrededor. Cada mañana nace y brilla el sol y se nos brinda otra oportunidad. Cada mañana nos podemos dar para que el mundo pueda mejorar. Se necesita soñar, intensamente vivir. Las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todos ponle entusiasmo y amor. Buenos días, suegrita. Dame un beso, bribón. ¿Qué haces aquí? Nada, vine por Patty para llevarla al club. ¿A recoger a Patricia? Sí, así se llama, creo. ¿Qué? ¿No te la raptaste? Señora, yo soy un muchacho decente. ¡Estúpido! ¡Señora! ¡Estúpido! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Se han raptado a la niña! ¡Llama a la policía! Las señas particulares de la secuestrada son... Nombre, Patricia Rendón Suárez del Valle. Edad, 18 años. Complexión delgada. Estatura, 1,60 m. Ojos castaño claro. Cabello rubio. Reportándonos de la Procuraduría, ¿no se ha recibido ninguna petición de rescate? No. Hemos localizado un maletín con objetos personales de su hija y su pasaporte. ¿Tiene usted alguna sospecha de que pueda haber huido? ¡Qué tontería! Una hija mía jamás haría eso. Primero la mato. Cálmese, señor. Esté pendiente y tenga la bondad de informarnos de cualquier novedad. Infórmenos ustedes. No seas miedoso, nadie nos va a ver. Thank you.
¡No se abre! ¡No se abre! ¡Sí será! ¡Sí será! ¡Ándale! ¡Ay, mamacita! ¡Ladrones! ¡Rateros! ¡Ladrones, ladrones! ¿Qué? ¡Rateros! ¡Ahora sí! ¡Listos! Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con Mayo y conmigo. Híjole, a ver si le atino. Entonces mañana nos vemos. Sí, mañana nos vemos. Perdón. No, no te preocupes. Ya no me molesta. Para mí ha sido maravilloso conocerte, Raúl. Para mí también, Patricia. ¿Y eso que es la primera vez que manejo? ¿Subieron? Bueno, es que nos subimos de palomita para no caminar tanto. Nos vemos, Capulina. Gracias por todo. ¡Momento, wherever! Pues, ¿cuándo me he subido yo en su bicicleta, eh? Además, agradezca que no le pegue una mujer con lentes. Si usted va para allá, nosotros la llevamos. Naturalmente. De veras que no necesito que me lleven. Gracias. Bueno, con todo el mereces que usted me respeta. Pero sí vivo muy cerca. Ay, wherever, saque la antena. ¿Que un chofer no tiene derecho a sacar a pasear a su amor? Bueno, pues sí, es así. ¿Oyeron? Sí, oí ruidos dentro de la casa. ¿No serán rateros? A lo mejor. Dirá usted a lo peor. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, nosotros vamos a ver. Y ustedes nos esperan. Sí. No. Digo, mejor, ustedes van a ver y nosotros las esperamos. Iremos nosotros. Iremos nosotros. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¿Emoción? ¡Rateros! Oye, ¿qué se metieron a tu casa? No. Yo digo que a lo mejor son de la familia. ¡Cucú! ¡Ay, cucú! ¡Ay, cucú! ¡Ay, cucú! ¡Ay, cucú! ¡Ay, yo creo que se han de haber ido. No oigo nada. A lo mejor fueron unos ratones. Yo siento como que hay alguien. Yo también. ¡Aquí hay uno! Sí. Sí hay por qué. Ya me agarraron del pescuezo. ¡Ya lo agarré! Yo también. Aquí te tengo. Te tengo. ¡Date! ¡Patrón! ¿Sí? ¿Patrón? ¿Es usted? Sí, soy yo. Y yo aquí soy, mire, aquí soy. Oye, ¿no se habrán llevado el dinero? Vamos a ver.
por aquí. ¡Empújale! ¡Una! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, por acá, por acá. ¡Ay, ¿Dónde está? No se ve nada. ¡Toma! Ahora sí, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay! Gracias, Capulina. Ahora sí estamos en ventaja. ¿Qué pasa, Capulina? Trae acá, amárrenos de una vez para que nos dejen tranquilos ya. ¡Maldita sea, se fue la luz! ¡Suélteme!
Doctor, me voy a quedar ciega. El mal está muy avanzado, pero podemos impedir que siga empeorando la visión. Con el tratamiento adecuado, yo le garantizo que no perderá usted la vista. Qué lástima que no te hayas atendido antes. Toda la culpa es mía, por haber guardado el secreto. Si yo hubiera hablado con mis padres, no me habrían estado estafando. Es que su especialista era un especialista en estafas. Oye, Capu, ¿y a ti nunca te ha visto un especialista? Ah, que no, que pues qué. ¿Y qué tal si me estafan? Pase, por favor. Le haremos un examen completo. ¿Y qué tal si me estafan mis 14 pesos? Usted siéntese, siéntese. Su sombrero, por favor. Sí, acá es que te corto, arrégame las patillas. Bigotes a la broche, pero cuidado con mis orejitas, ¿sí? No se preocupe. ¡Capu! El resultado lo sabremos hasta después de la operación. ¿Voy a quedar bien, doctor? No hables ahora. No te muevas. ¡Gracias! Flores para mi gordito. ¡Fuera abajo! ¡Ay, echen paja que no vengo volando! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi vida! No lo creo. Lo estoy viendo. Mayo, te estoy viendo, Mayo. Ahora, yo voy a ser tu perro de contacto porque te estoy viendo, mira. También a mi patrón. Señorita, ¿usted es Rosa? ¿Usted es Rosa? Aquí estoy, mi capo. ¿Quién es usted? ¡Tu ratona, mi amor! ¡Ja! ¿No me habías dicho que eras dientona? Sí. ¡Pero me caí! Ha 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 ha!